Contigo y estar año con año para llevarles todos los por mayores que va a ocurrir este evento tan importante de lo que es Mexicano Universal Edición 2022. Efectivamente, Jorge, la verdad es que muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un gustazo estar esta noche con todos ustedes y por supuesto saludar a todos aquellos que nos siguen a través de esta transmisión en 8NTV. Estamos en vivo por la mejor televisora del estado, 8NTV, y queremos que sus porras salgan en este momento al aire. ¿Quién gana? Bueno, estamos en vivo y es el ambiente que está viviendo esta noche en Mexicana Universal. ¿Y qué te parece si iniciamos, Claudia? Efectivamente, tenemos agradecimientos muy especiales en esta noche. Gracias a la Secretaría de Turismo, al Ayuntamiento de Compostela, que nos permiten realizar este evento. Así también agradecemos la presencia de más patrocinadores. Efectivamente, Jorge, se encuentra con nosotros Plaza Forum Tepic, Total Salud. También hace posible este evento Dr. Hugo Alberto Yoga, La Girl y por supuesto Redufit.
Extravagance, María Magdalena y Boutique Liz Paredes. Mega Marcas, La Isabela y Vitalik Corpo Spa. La doctora Lupián, Esterix Clinic, el doctor León Coronado, Cirugía Plástica, Che Studio. También nos acompaña D-Bay, la Casa de la Belleza, Platinum Gym, Grupo Botellada del Nayar y, por supuesto, Sebach, tu marca. Mi marca, Jorge, con todos los accesorios de joyería listísimos para todos ustedes. Y bueno, como en todos los eventos, sabemos que esto recae en el jurado calificador de esta noche, quien tendrá la difícil tarea. Está muy trillado, lo hemos dicho muchas veces, pero en la realidad, en ellos cae la responsabilidad de quién llevará el título de Mejía Universal Nayarit 2022. Claro que sí, Jorge, sabemos que es una gran responsabilidad y por eso es que siempre se eligen personas muy profesionales que pueden llevar este cargo. Se encuentra con nosotros Ofelia Correa, coordinadora nacional de Mexicana Universal y presidenta del jurado. Bienvenida, Nayarit. Bienvenida. ¿Quién más? También se encuentra con nosotros la doctora Azucena Rodríguez Lupián. Ella es encargada de la belleza facial de las participantes de Mexicana Universal Nayarit, una mujer llena de talento. Y por supuesto nos acompaña nuestro amigo licenciado Ismael Lechuga. Él es empresario y promotor de la educación y cultura, activista social y por supuesto un hombre exitoso aquí en el estado. Un aplauso para él, por favor. También Paola Díaz Lizárraga, ella es representante y coach de la belleza, coordinadora de la marca La Girl Love Inspiring and Beauty. Bienvenida. Y también nos acompaña Arturo Aranda, realizador audiovisual nayarita y también condecorado con la medalla al mérito artístico. Bienvenido también. Entre los invitados especiales se encuentran con nosotros la licenciada Ruth Ibarra Hernández. Ella está esta noche en representación del secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Juan Enrique Suárez Real Tostado. Bienvenidos. Y bueno, por supuesto, una mujer espectacular, además es presidenta de Tepic, ella es Geraldine Ponce. Bienvenida esta noche, Geraldine, como siempre. Se encuentra con nosotros la licenciada Romina Chang Aguilar, presidenta municipal de Compostela. Dentro de los invitados también tenemos al maestro Antonio Carrillo, presidente municipal de Jala. ¿No vino? ¿No ha llegado? Bueno, allá está, bienvenido. Ahí está, se encuentra con nosotros y bueno, así como muchísimas más personalidades. Queremos nombrando, pero también queremos agradecer a Lupita Jones que nos acompaña. Un aplauso para ella, creadora y también, pues, que ha llevado el nombre de esta marca muy en alto, mi querida Claudia. Totalmente, me tocó estar recientemente en el certamen nacional. Un gran equipo, un gran esfuerzo y por supuesto, siempre dando lo mejor de esta marca, Lupita Jones. Y bueno, vamos a iniciar con la primera etapa que nos encanta, es la etapa casual. La etapa casual en donde las chicas se aprecian de una manera muy fresca, muy relajada y por supuesto siempre creando y recreando con estos outfits maravillosos de Paulinis. Paulinis, casa de moda, de verdad que es espectacular. La temporada otoño-invierno está todo lo que da. No se pueden perder los atuendos porque esos son algunos de los que van a encontrar en la boutique. Algunos de los que tienen de esta temporada también estarán portando accesorios de Nuiwame Art Huichol. Justamente una pequeña muestra del arte wixárika que se hace aquí en nuestro estado como este maravilloso vestido que trae. Apoyando a empresarios nayaritas y emprendedores de nuestra tierra. ¿Y quién más? También otra de las partes que ustedes van a poder apreciar en la siguiente pasarela es la fotografía del Celsin. Y bueno, con esto no lo queremos hacer más largo. Iniciamos con la primera etapa. Jurado, todas suyas. Buenas noches, ¿listo? Esto es Mexicana Universal 2022. Etapa casual Mexicana Universal.
Queremos escuchar esas porras para animar a las chicas en su primera etapa. ¿A quién vienen a apoyar esta noche? Ya, chicas, vamos, ya, 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 vamos, ya
Ya las vimos, ¿quién es su favorita? Ok, estamos completamente en vivo y a todo color. Vamos a la primer corte y regresamos con más en esta gran final de Mexicano Universal Nayarit 2022. Y bueno, ya estamos en redes sociales, en la plataforma de Antonio Tello NTV. Y pues bueno, estamos viendo a Alex Rodríguez, que nos están enviando muchos mensajes, muchos comentarios, apoyando a su favorita. Híjole, hay muchos comentarios. Ya inicia esta etapa, fue la etapa de presentación y luego vino la etapa casual, donde vimos a las 9 aspirantes a la corona. El ambiente está increíble, las porras a través de redes sociales no se dejan ver. Pónganos en los comentarios el top 5. ¿Quién cree usted que va a llegar a la final y va a obtener esta corona? Sabes, hubo muchos participantes que nos sorprendieron, que no lo esperábamos, y al verlas pasar por la, bueno, haciendo su pasarela, fueron asombrosas, Alex. Es increíble la transformación, por así decirlo, que se vio desde el casting, que por supuesto cubrimos a través de 8NTV, hasta hoy, que es la final. La preparación, sin duda, fue ardua, con especialistas, con profesionales en diferentes rubros, y hoy se ve el resultado en la pasarela. Sabes, hablando de pues una participación ardua, pues las chicas sí tuvieron que alimentarse mejor, hacer ejercicio más de lo acostumbrado y también dormían muy poco, me gustaría mencionarlo, porque bueno, tenían jornadas hasta la 1 de la mañana y el día siguiente pues despertarse a las 5 de la madrugada. Exacto, mira, a mí me tocó ser coach de expresión oral y si yo te contara todo lo que uno ve detrás de las chicas, te es sumamente impresionante, pero a lo mejor
mejor es que hoy están dando todos los resultados, todo el esfuerzo que se ha vivido y que ya están preparándose, ya se empieza a perfilar una que otra en el top 5, que es la primera preliminar rumbo a la corona. Mira que yo creo que nos van a dejar afónicos porque la porra y el ambiente de verdad se está viviendo. La piel se nos pone chinita, traen tambores, aunque no los crean allá en casita, se trajeron toda la música también. Toda la música, todo el ambiente de las porras ya se siente en el María Magdalena. Y bueno, recordar algo muy importante, que este evento está llevado a cabo a través de la señal de 8NTV por televisión abierta, por cable y a través de Facebook. Y por supuesto, gracias a nuestros patrocinadores. Efectivamente, y también sabes que puedes comentar a través de redes sociales y votar por tu favorita, porque si no pudiste asistir, por lo menos en redes sociales puedes hacer presencia, pues publicando, comentando Mexicano Universal Nayarit 2022 y el nombre de la participante, y es ahí cuando nos daremos cuenta pues quién tiene más porra, a quién están apoyando y quién se perfila para ser las favoritas y para que tenga la corona. Oye, amiga, ¿quieres lucir increíble? Sales a la calle y se de repente ves un poco nublado o el sol te molesta, no te preocupes, porque en Óptica Anahí puedes lucir espectacular a cualquier hora del día. Recuerda que Óptica Anahí están ubicados en el corazón de Tepic, en el centro. Ve y pregunta por todo lo que tienen para ti. Óptica Anahí, la mejor opción para que tú veas de manera increíble. Y qué bueno que me recomiendas, porque yo alcanzo a ver por acá, pero muy borroso, y creo que ya nos vamos a televisión, pues para seguir con esta participación de las chicas Mexicana Universal Nayarit 2022. Ok, estamos de regreso con más en esta noche de Mexicano Universal. Claudia, estamos muy contentos de seguir con esta velada que apenas está iniciando. Esta velada que está iniciando y que por supuesto pinta que va a estar llena de sorpresas y sobre todo de muchísima gente que viene a apoyar a estas guapísimas jóvenes, gente que sabe todo el trabajo que han realizado, el arduo trabajo que ha realizado cada una de ellas para poder llegar a este escenario, porque estar en un escenario como este no es fácil, es un gran reto. Es un gran reto, y aparte la gente que nos sigue en televisión, estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales de 8NTV y Antonio Tello NTV, para que no pierdan detalle y puedan ustedes comentar y compartir, que ya son una locura, en redes están apoyando a su favorita. Así es. Nayarit es un paraíso lleno de arte, cultura, tradición, colores y sabores. Nayarit es agua, fuego, tierra y aire. No hay nada que nos pueda detener. Llegó el momento perfecto para repensar el turismo en todo México. Es tiempo de repensar a Nayarit. Nayarit, despiértalo en ti. Así es, así como tenemos lugares bellísimos, yo quiero recomendar el siguiente lugar que me encanta, que es Compostela. Es un pueblo mágico que está lleno, pues ahora sí que de cosas padrísimas que ver, el lugar perfecto de playa. Es un lugar también emblemático, lleno de historia, cultura y tradición, que se conjunta con la belleza, riqueza natural, y su gastronomía es de verdad deliciosa y enamora a todo aquel que lo visita. Así que no pierdo la oportunidad de conocer todo Compostela. Y sí, es hermoso Compostela y tiene muchísimos lugares emblemáticos.
temáticos. Jorge, el poder estar aquí en este evento es muy importante, pero sobre todo también sabemos que se encuentran esta noche con nosotras y con nosotros una serie de hermosas bellezas que van a representar a la mujer mexicana con esa fuerza, con esa garra, con esa energía que se necesita justamente para representar todo lo maravilloso que somos las mujeres a nivel internacional. Esta noche nos engalana con su presencia Irma Miranda, Mexicana Universal 2022, a quien le pido para todos un fuerte aplauso, por favor. Irma, bienvenida, esta es tu casa y todo el éxito del mundo. Y sobre todo esa bonita energía que te caracteriza y esa fuerza en el escenario, de verdad, muchas felicidades y a darle con todo a representar a México. También se encuentra con nosotros Yuridia Durán, Miss International México 2020. Yuridia, que está haciendo en este momento una gran carrera también allá en México, ¿eh? Tiene grandes sorpresas. Una preciosura realmente, Yuridia, además con un carácter maravilloso y siempre muy enfocada y una chica muy disciplinada. Se encuentra con nosotros también Verónica Gamboa, nuestra latinoamericana universal México 2022. Verónica, te queremos y ella sintió pues todas las emociones el año pasado y hoy estás aquí coronada desde otra perspectiva. Bienvenida. Oye, pero aparte, todas ellas portando las bellísimas creaciones de Gaby Pérez, y quiero decirles que justamente hoy Verónica esta noche trae el vestido con el que ganaron en este gran evento, con el que Gaby fue reconocida como una de las mejores diseñadoras de este país. Así que es de mucho orgullo y de esta manera lo porta hoy Verónica. Y por supuesto, Jorge, este evento no podría ser posible sin una belleza de bellezas que nos invita esta noche, que le damos las gracias, pero que cada año hace un excelente esfuerzo por encontrar a la mujer perfecta que pueda representar a nuestro país. Y no solamente buscar a la mujer perfecta, sino que se reúne y se rodea de un gran equipo para llevar este gran evento. Totalmente de acuerdo. Está con nosotros Daniela Ortiz, coordinadora estatal de Mexicana Universal Nayarit. Responsable de Mexicana Universal desde hace cuántos años, ya bastantes, ¿verdad? Muchísimos. Ya nada más hacen la manita así como de sí, sí son varios. Unos cuantos. Y bueno, la gente que nos ve en televisión y en redes sociales, no se pierda el siguiente espectáculo, porque además también vamos a conocer la siguiente etapa, jurado. Muy atentos porque es la etapa que nos encanta y es la de traje de baño. Es la etapa de traje de baño, pero antes de ir a esta etapa, tenemos para todos ustedes una producción muy importante por parte, un show, por parte de Producciones Escarabante. Así es, Producciones Escarabante, con ustedes, fuerte el aplauso. Mexicana Universal 2022.
¡Fuerte el aplauso! Ok, bueno, pues ahí está ese espectáculo y vamos a seguir. Jurado, ya tienen por ahí más o menos una idea de cómo va este asunto, porque ahora sí viene la parte donde vamos a calificar la disciplina y el trabajo que han hecho en el ejercicio. Y un gran trabajo, por supuesto, este cuerpazo que tienen. Así es, pero antes... Todas han trabajado mucho. Mucho. Antes de eso, Claudia, yo te invito a Plaza Forum, porque Plaza Forum tiene para ti las mejores nieves, tiene para ti los mejores atuendos. Es más, hasta tienen accesorios para tu mascota. El cine. Todo tiene, ¿eh? Todo. Tiene todo Plaza Forum Tepic. Y bueno, sabemos que queremos compartir con ustedes esto y mucho más. Obtén lo mejor del momento y momentos especiales en Plaza Forum Tepic. Vive al máximo tus emociones. Ahora vamos a presentar esta etapa tan esperada por los caballeros. De pronto un poquito odiada por las damas. No, no es cierto. Sí nos da como ese escozor de decir, chin, que voy a cenar, pero eso no importa. Vamos con la etapa de bikini, en donde las jóvenes participantes van a lucir trajes de baño de Swimwear Revolution de la empresaria Grecia Ochoa y, por supuesto, accesorios de Sebatch, joyería de autor. Empresas 100% nayaritas. Jurado, todas suyas en la siguiente etapa. ¡Venga el aplauso, chicos! ¿Quién gana esta noche? Segunda hoja.
justamente es el fruto del esfuerzo, del trabajo de cada una de ellas por pulir su figura y por mostrar una imagen impecable. Ahora, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos con más? Nos quedamos en Facebook. Espectacular, señoras y señores, esta etapa de traje de baño. Diana, estoy impactado por los cuerpos, la disciplina y cómo han salido adelante las chicas. Efectivamente, Alex, la verdad es que sí, como lo vio también en cámara, pues hubo algunos accidentes, pero es sorprendente lo que las chicas pueden hacer después de que les puede pasar algo así. Exacto, estamos sorprendidos, Jonathan, de cómo la gente también está reaccionando en redes sociales y aplaude el trabajo de las nueve aspirantes a la corona de Mexicana Universal. Y recuerde que en los comentarios de esta transmisión usted puede poner el top 5 o puede empezar a poner a quién será para usted la ganadora de esta corona. Así es, mi querido Alex, y pues estamos emocionados desde aquí, desde el María Magdalena. Yo creo que ya a partir de este momento se están posicionando las 5, todas las 9 candidatas que están, lucen cuerpos espectaculares, como ya lo mencionaron, y cualquiera de las 9 puede ganar. Así que no quiero ni me imagino qué pasa por la mente del jurado calificador de esta noche, que de verdad no quisiera estar en sus zapatos. Y bueno, vamos a continuar con más y pongan mucha atención, seguramente esta información te va a interesar, porque el cuidado de la mujer es de suma importancia. La salud es lo más importante que las mujeres tienen y por supuesto, nuestro amigo Hugo Alberto Joya es un especialista para el cuidado de la mujer. Es ginecólogo y siempre está al pendiente de la salud de todas las mujeres. Haz tu cita para cualquier información al 311-909-5969. Lo más importante para el doctor Hugo Alberto Joya es la salud de todas sus pacientes. Oye, Alex, y también algo que destacó Jonathan fue que no quiere estar en los zapatos del jurado, pero donde yo sí quiero estar, pero en los zapatos, son en los zapatos de Megamarcas, porque solamente puedes encontrar el mejor outlet en Megamarcas. Ellos se encuentran ubicados en Durango 339, 107 y Morelos número 8. Puedes encontrar una gran variedad, grandes colores y los mejores diseños en cuestión de zapatos. Y déjenme comentarles que nuestro jurado calificador tiene que tener un buen ojo y para aquellos como yo, que no lo tenemos una buena visión, están nuestros amigos de Optican ahí, que para cualquier lugar, en cualquier momento, ellos pueden estar para atendernos. Así que vamos corriendo para allá con ellos, para cualquier persona, cualquier cosa que usted necesite en modo de óptica, ellos están para atendernos. Oigan, y bueno, el ambiente está que a todo lo que da en este María Magdalena y seguramente usted está por organizar una fiesta, ya vienen las posadas, ya estamos cerrando el año y qué mejor que hacerlo con luz y sonido Extravaganza. Le pone la mejor calidad a tu fiesta, el mejor ambiente lo puedes encontrar con nuestros amigos de Extravaganza. Para mayores informes, síguelos en sus redes sociales y disfruta de una noche inolvidable. Y miren que redes sociales ya están publicando su top 5. Por acá nos dice producción que están, bueno, escribiendo en los comentarios que Frida es una de sus favoritas, que Fernanda también, Hillary también nos comentan por acá, Wendy, entre muchos comentarios más. Sigan publicando, sigan comentando para ver quién es el top 5 de Mexicana Universal Nayarit 2022. Mira, y dándole lectura a los comentarios, el Club de las Chicas Rayos dicen saludos a Fernanda Mejía, que lo está haciendo increíble. Recuerden dejar sus comentarios, le estamos dando lectura a cada uno de ellos y lo más importante, que el apoyo y la vibra se siente a través de las redes sociales. Efectivamente, vimos la pasarela en traje de baño espectaculares y algo muy asombroso que me gustaría destacar son los accesorios que tenían las chicas con estos trajes de baño o bikinis, también mencionarlos, que ya, bueno, estamos viendo las nuevas modas, las nuevas tendencias. La tendencia. Exacto, y obviamente es una empresa nayarita quien también se suma a esta plataforma tan importante como Mexicana Universal, quien ya se está perfilando, ya estamos a unos minutos de saber quiénes serán las próximas finalistas en el top 5. La pregunta del año es, Jonathan, ¿quién va a ganar? Pues yo creo que como cada año, no me van a dejar mentir, cada año Mexicana Universal Nayarit
se encarga de mandar y tiene a las mejores mujeres y las más hermosas. Así que nosotros vamos a regresar al foro porque tienen más sorpresas. Esto es la final de Mexicano Universal Nayarit 2022. Okay, seguimos con más, estamos de regreso a través de 8NTV. Claudia, siempre espectacular. ¿Dónde está el ánimo? ¿Qué les dije? Un aplauso para su los favorita. Escuchamos muy apagados, ¿eh? A ver, vienen a apoyar a su favorita, pero no escuchamos las porras de la favorita. ¿Con quién vienen? A ver, de este lado, ¿cómo estamos? ¿Quién más? Allá atrás, veo unas fotos. Acá dicen Hillary. Es la foto de Hillary por allá. ¿Y allá? De este lado. Fernanda. No se escucha, acá okay. Fernanda. Ahí está la porra, Nicole. A ver, son más chicas esta noche las que están participando. Oigan, y hace rato, pues Claudia mencionaba que muchos de los diseños de las reinas de belleza son por parte de una diseñadora nayarita que es Gaby Pérez. Gaby Pérez es una gran diseñadora, nos ha representado en muchas ocasiones, tiene unas creaciones maravillosas. Recientemente estuvo presentando parte de su colección en diversos escenarios, uno de ellos en Nueva York, y próximamente vienen más sorpresas, y todo esto a raíz de su gran talento, como este vestido que porto con mucho orgullo esta noche de Arte Muy Radical. Una vuelta por televisión, Claudia. Ya nada más, quiero aclarar que yo no soy modelo. Esto de caminar, no, pero vean, o sea, realmente es una verdadera belleza. Qué de vuelta, ¿verdad? Vuelta, ¿ya ves? Para que lo vean por todos lados. Mira, Geraldine ya está por acá. Oye, muy inspirado, bellísimo. Incluso el de Geraldine, el de Lupita, también de allá el de Verónica, alcanzo a ver que están todos en la tendencia, ¿no? Con este arte padrísimo. El que trae Geraldine me fascina, Lupita Jones, por supuesto, también una creación especial para ella. Ella retoma muchísimo los detalles mexicanos, el arte wixárika, exalta todos estos materiales que hacen las manos artesanas y eso hace que las piezas queden, vaya, que los vestidos sean obras de arte. Pero bueno, Claudia no quiere pecar de modesta, pero ella también es la creadora de la marca Sebatch, donde también pues tú haces el favor de prestar tus accesorios para que luzcan espectacular a las chicas, ¿no? Sí, ya tenemos varios años colaborando con Mexicana Universal Nayarit y con otros certámenes de belleza, vaya, con las representantes a nivel internacional, y bueno, gracias siempre por este reconocimiento a nuestra joyería. Y bueno, siguiendo con el programa, vamos a agradecer también a Laboratorios Total Salud, preocupados por el bienestar de los nayaritas, cuida tu salud y también tu economía. Importante, Claudia, hacer los chequeos constantemente. Totalmente, y también comentar que en esta ocasión nos encontramos transmitiendo en vivo desde el María Magdalena, por supuesto, un espacio que sabemos que en el cual siempre nos reunimos, en el cual siempre pasamos muy agradables momentos, tienen más de 40 años de experiencia y bueno, tienen una gran calidad y eficiencia que los hace que sean los mejores. ¿Tú en dónde vas a festejar próximamente? Pues yo creo que si me caso lo voy a hacer aquí. ¿María Magdalena o Quinta Nena? Los dos son espectaculares, si habría que ver. Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no. Oigan, yo creo que ya se quedó. Y siguiendo con más, también quiero agradecer a Extravaganz que está con nosotros esta noche, que pues son los que están aquí montando el escenario. Chicos, como siempre, los mejores eventos están presentes en este escenario. Ya sabes, un ellos equipazo. Tienen de todo, ponen el ambiente perfecto y especial para cualquier ocasión. Hay que contratarlos, Luz Sonido Extravaganz. Son un equipazo realmente. Nayarit les decía que es un espacio lleno de arte, cultura, tradición, colores, sabores. De verdad, no tienen idea la gran maravilla que hay en Nayarit, las diversas marcas que pueden encontrar. Yo creo que Nayarit es de los pocos estados en la República, Jorge, que lo tienen prácticamente todo. Tenemos lagos, tenemos esta parte de la zona de playa, nuestra arte wixárika y realmente Nayarit tiene todo para ofrecerles a todos ustedes en turismo. Es tiempo de repensar a Nayarit. Oye, hablando de turismo, me acaban de informar que se van a jalar con un viajecito interesante para la ganadora, los de Sunset Island Resort del municipio de Compostela, que preside la licenciada Romina Shang, va a ofrecer a la ganadora 3 días y 2 noches. Esto a la ganadora con todo incluido. Un aplauso por eso. Me están informando que se acaba de incluir este premio a la ganadora. ¿Ya sabías, Daniela? Ahí está, padrísimo, ¿no? Muy bien. Y bueno,
Oye, yo me quiero ir. ¿Hubiera participado en algún pues momento? Invítenos, no, hacemos un programa desde allá. Que nos invite la ganadora. Oiga, recuerden seguir también todas las transmisiones de 8NTV. Tenemos contenido para todas las audiencias y vamos a seguir presentando interesantes eventos a lo que resta del año. Efectivamente, Jorge, siempre tenemos muchísimo que ofrecer para todos ustedes a través de 8NTV. Ahora, ¿qué les parece si los dejamos con ustedes aquí en este escenario? El show de Real Kings. ¡Bel aplauso! Seguimos con más en la gran final de Mexicana Universal Nayarit 2022. De regreso en redes sociales, en la página de Antonio Tello NTV, pues ahí pueden poner sus comentarios, pero mire la gran invitada que tenemos hoy, Alex. Sin duda alguna, el rostro femenino más importante de México, una mujer que no solamente ha puesto al país en alto, sino también sigue impulsando a mujeres, sigue empoderando, aunque se escuche trillado, ella sigue dándole las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse en la sociedad. Nos referimos a nuestra querida Lupita Jones, directora nacional de la marca más importante de belleza en México y el mundo. Bienvenida, Nayarit. Muchas gracias, siempre feliz de estar acá en esta tierra que es tan hospitalaria y me recibe con los brazos abiertos. Y sobre todo queremos agradecer que pese a la situación de salud que tiene, es sumamente responsable y está dando fe y legalidad de todo lo que se lleva acá. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el sentir de estar en la final de Mexicano Universal Nayarit? Pues mira, siempre me da mucho gusto poder acompañar a mi equipo en cada uno de los estados. En el caso aquí, Nayarit, pues es un equipo estatal que trabaja muy bien, que trabaja mucho, entrena mucho a las chicas y se nota en los resultados que tienen a nivel nacional e internacional. Ahorita en Nayarit, pues tienen dos reinas internacionales que nos van a representar próximamente en Japón, en Miss International, a Yuri, nuestra querida Miss International, que lleva ya 3 años esperando esta oportunidad, pero se ha preparado y se ha entregado a conciencia y estoy segura que le va a ir muy bien. Y Verónica Gamboa, que también próximamente estará representando a México en nuestra Latinoamericana Universal. Entonces los resultados de este estado hablan de esa preparación y el trabajo que hace la coordinación estatal. Por eso me da mucho gusto estar aquí para seguirlos apoyando. Lupita, yo y hemos tenido la fortuna de que nos visite varias veces aquí en Nayarit, especialmente en la capital nayarita. ¿Qué opina de la hospitalidad que le damos nosotros los tepicenses? Pues bueno, mira, por eso me encanta estar acá, me encanta venir, la paso muy bien. Como delicioso, soy muy comelona y disfruto mucho la comida acá. Hoy comimos unos mariscos deliciosos y la verdad es que el cariño con el que me tratan siempre es algo que agradezco de corazón. Y bueno, platíquenos, bueno, primeramente viene vestida hermosa, platíquenos cómo o en qué se inspira también para tener esos bellos vestuarios. Bueno, este es un diseño de Gaby Pérez que me encanta, con los ojos cerrados, cuando me dicen, Gaby, te va a hacer un vestido ya, que me haga lo que ella quiera. La verdad es que le tengo toda la confianza y me encanta cuando me dice, me inspiré en ti para hacer este vestido, entonces este es uno de ellos y la verdad que puede haber. Regresando al tema de Mexicano Universal este año, dan una noticia muy importante, dan apertura para que mujeres que son madres puedan participar y Nayarit en esta ocasión tiene una de ellas. ¿Cuál es la postura, cuál es la opinión de Lupita Jones sobre este tema? Bueno, mira, la organización Miss Universo se ha abierto a esta posibilidad, dando la oportunidad tanto a mujeres que estén casadas o que sean madres, ya sea madres solteras o que tengan una familia, de poder participar siempre y cuando también cumplan los requisitos de la edad y todo eso, ¿no? Entonces a mí, pues me gusta también abrirme a esta posibilidad porque creo que las mujeres actualmente lo que menos queremos es sentirnos limitadas y nuestra condición de mujer o las decisiones o circunstancias de la vida que hemos atravesado no tiene por qué alejarnos de algo que soñamos, de algo que anhelamos y algo que pueda representar un proceso de crecimiento profesional como lo son estas plataformas. Entonces me da mucho gusto poder recibir a las jóvenes, ya sea
oportunidad. Aquí sí me gustaría también comentar el caso de las madres, que es muy importante que coloquen sus prioridades. Es muy bonito vivir todo esto, pero también la etapa de la maternidad es hermosa y nuestros hijos requieren de nuestro tiempo. Yo que soy una mamá que trabaja y que tuvo que sacrificar muchas veces el tiempo para estar con mi hijo, te lo puedo decir, que hay momentos que jamás regresan. Entonces, el estar con tu hijo también debe ser una prioridad. Entonces, hay que poner las cosas en la balanza. La mujer de hoy lo puede todo, pero necesitamos equilibrio también. ¿Qué consejo le puede dar a las próximas participantes y que están viendo a través de la plataforma de Antonio Tello, pues, de belleza? Pues bueno, que se, desde siempre para mí ha sido muy importante hablar de la preparación. Este es un evento en donde no puedes venir a improvisar. Es un evento con un nivel competitivo muy alto. Debes venir bien preparada, no solamente en lo físico, sino en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual. Debes venir con un gran proceso de crecimiento interno que te permita aguantar una competencia de tan alto nivel como lo es Mexicana Universal. Muchísimas gracias a la señora Lupita Jones, directora nacional de Mexicana Universal, por regalarnos este tiempo y sobre todo por darse la oportunidad de estar acá. Insisto, tiene un problema de salud, ya está saliendo de manera positiva, pero que esté aquí habla de la gran responsabilidad y amor que tiene por las chicas quienes son sus hijas en esta edición. Mil gracias, señora Lupita Jones. La invitamos a que continúe disfrutando de este evento. Muchísimas gracias. Y continuando con la belleza, ¿te parece si recibimos a nuestra querida Irma Miranda, quien se va este año a Miss Universo, originaria de Sonora para todo el mundo? Ganadora de Mexicana Universal 2022. Y aquí tenemos a la guapísima de Irma Miranda. Bienvenida. Adelante, paisana. Bienvenida, Nayarit, paisana. ¿Cómo te sientes de estar ahora tú de este lado? Hace un año estabas ahí, ahora estás de este lado. ¿Cómo te sientes? Ay, extremadamente contenta. Y ahorita que estaban empezando el opening, Vero y yo estábamos diciendo, o sea, se nos ponía la piel chinita de solo recordar que nosotras estuvimos ahí en algún momento. Y bueno, feliz de estar de este lado, ya un poquito más tranquila, pero encantada de estar aquí en Nayarit. Agradecida por la invitación, que sin duda ha sido un show espectacular. Mencionaste nuestra belleza latinoamericana. ¿Cómo te llevas con Verónica Gamboa? Ay, increíble, increíble. La verdad es que desde la concentración hicimos una amistad súper bonita, pero es una niña muy noble, una mujeraza muy noble, es muy simpática, es muy honesta y creo que hicimos muy buen clic desde el principio. Pues más adelante platicaremos contigo nuevamente, Irma Miranda, desde Sonora, nuestra futura. Queremos una Miss Universo otra vez y estamos seguros que lo vamos a lograr back to back. Así será. Muchísimas gracias. La vamos a tener y nosotros nos vamos a televisión. Esa también, y mujeres que son espectaculares, que lo han dado todo. La verdad es que allá atrás se vive un ambiente pues muy ajetreado, por eso es bien importante que desde aquí les mandemos una buena vibra, porque están oyendo. ¿Quién viene la porra? ¿De qué lado? A ver. ¡De este lado! Esa vibra, esa energía se va a backstage para que todas las jóvenes que están allá puedan sentirla y sepan que aquí están las personas que las están apoyando y que tanto las quieren. De verdad, este proceso es muy, muy, muy importante. Esta noche en la pasarela, los vestidos son de Gaby Pérez, por supuesto, y están aderezados con accesorios de Sebatch. Exactamente, y bueno, tú estás portando en este momento accesorios de tu marca y este vestido lo pueden encontrar con Gaby Pérez. De verdad, es espectacular. Jurado, ¿cómo vamos? ¿Ya tiene más o menos por ahí una idea? ¿Sí? Ismael. Es un empresario exitoso que, por cierto, ya viene la temporada de diciembre y podemos acudir todos al Gran Bazar a conocer los mejores muebles que hay, ¿eh? Oye, a ese lugar y a muchos otros, porque son inversionistas, empresarios, emprendedores de aquí de Nayarit, que con orgullo siempre invierten en Nayarit y eso es lo que se necesita. Especialmente en ese, porque ya viene la temporada para que decoremos la casa. Y mencionando ya eso, vamos a irnos, pues ahora sí, con la siguiente etapa, que es la etapa de traje de noche, que va a estar acompañada de una gran cantante también nayarita. Ella es Mar Manjarres. Venga, la siguiente etapa, México Universal 2022. Adelante con sus aplausos, por favor, para recibir a las jóvenes.
tú feliz de mí. Apenas terminé. Sí, sí tenía el basurita, Pedro. Aromaguel, and I guess I love to watch the way you made me into a mess. Hands on my dress, neon red. You were everything I didn't need until you left. Now I'm dancing all my living room. I get drunk on a thought of you and I. When you're mine, see your eyes in every stranger. I replay that with the wheel until I'm high. Now he's not mine, but I miss you, missing me like you used to, yeah, like you used to. I miss you kissing me like you used to, yeah, only you do. You know the good things I never used to listen back. And you love this body, the thing I think I never had. Oh, I miss you, missing me like you used to, yeah, oh, you used to. Probably just look at me, I'm moving on. But I can't let go. Cause I'm still sleeping with the moments to your ghost. Now I'm missing all my living room. I get burned on a thought of you and I. But you're not mine. But I miss you, missing me like you used to, yeah. Like you used to, yeah, like you used to, oh, I miss you.
Están juntas. Obsérvenlas bien. Bueno, atención, chicos, porque ahí viene lo bueno. Esta es la última vez que las van a ver a todas juntas, porque vamos a conocer a las finalistas. Pero antes de irnos con las finalistas, tenemos premios especiales, Claudia. Te encanta hacer la emoción, ¿eh? Te encanta emocionar a toda la gente. Ya queremos saber quiénes son las finalistas. Pero tenemos patrocinadores también. Antes de esto también tenemos a nuestros patrocinadores, que siempre es un placer agradecerles. Regálate y regala salud a tus seres queridos con el doctor Hugo Alberto Joya García, ginecólogo obstetra. Las citas son al 311-909-5969 y hay que cuidar de tu salud. Así es, y bueno, ya saben que Nayarit es paraíso lleno de arte, cultura, tradición y colores, además también de sus sabores. Nayarit es agua, fuego, tierra y aire. No hay nada que nos pueda detener. Llegó el momento perfecto para repensar el turismo en todo México. Es tiempo de repensar a Nayarit. Nayarit, despiértalo en ti. Despertar a Nayarit. Y con más de 40 años nos recibe en esta noche el María Magdalena, desde donde estamos llevando a cabo esta transmisión para todos ustedes. Si usted está buscando un lugar en donde festejar, María Magdalena y Quinta Nena son el espacio ideal. Así es, y recuerda que Luz Sonido Extravagance hace posible también ese evento, la magia de tus 15 años, bodas, graduaciones. Ellos siempre van a estar presentes en cualquier evento. Y vamos ahora sí a conocer estos 4 premios especiales que se otorgaron a lo largo de esta competencia y preparación.
Sobre todo, Jorge, mencionar que estos premios los ha elegido algunos de ellos el público, muchos de ustedes. Otros han sido fruto de su esfuerzo, como en este caso la celebración de algunos eventos como la pasarela, el cual vamos a presentar en estos momentos, y también otros, pues algunos de nuestros patrocinadores. Comenzamos con el premio a la modelo. El Fashion Show, se realizó un Fashion Show que fue todo un éxito en La Isabela. La ropa fue por parte de Mila Boutique, KN Boutique, Mega Marcas, Liz Paredes, Óptica Anaí y Paulinis. Y de ese evento surgió una ganadora. Así es, estamos listos para conocer quién será la ganadora a este reconocimiento especial, que es la modelo. ¿Ok? ¿Listos? Aquí que se les va a entregar, chicos, ahí, cuando hagamos la mención, vamos a hacer el reconocimiento y va a pasar aquí al frente. Claro que sí, ya están listas las chicas. ¿Sí? Así por ahí es. Nada más si nos apoyan a tener ya el área de producción, el obsequio, el reconocimiento que vamos a entregar de Grupo Sedano Eventos. Oye, qué maravilla, que por cierto, vean nada más qué belleza de escenario que esta noche sí. Nos ha permitido estar aquí. Oye, Sedano, para tu fiesta que viene próximamente de aniversario, está padrísimo. Pero bueno, sin más preámbulo, el reconocimiento a la modelo de estos participantes 2022 es para Frida Aguirre. Frida, muchísimas felicidades. Te invitamos a que regreses a tu lugar. Guapísima Frida, y bueno, esto fue parte del evento del Fashion Show. Tenemos un reconocimiento que otorga la gente, toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales y que encuentra en ellas su favorita para poderle darle like, compartir y decir, esta es la que me gusta. Es el premio a la chica web. Y la chica web fue la que se volvió viral con likes, comentarios, compartidas, hasta memes incluso. Y ese premio que el público otorgó, porque el público lo otorga, es para la chica web y ella es Fernanda Mejía. Y entrega el reconocimiento a nuestra bellísima Yuridia Durán, también mexicana universal internacional. Repetimos, es un premio que otorga el público a través de su preferencia y vía el portal 8NTV. Así es, una de las favoritas del público. Pero bueno, también la que se preparó con disciplina y lo pudimos ver ahorita en la pasarela de traje de baño de bikini. ¿Quién es la chica que lleva este reconocimiento a Bikini 2022? El Bikini 2022 por parte de la marca Nayarita Go Swimwear. Ella es Paola Graciano. Otorgamos el reconocimiento, muchas felicidades. Para los coaches, este premio simboliza reconocer el gran trabajo que hacen con su figura, justamente, y los cambios que se generan a lo largo de todo este proceso de concentración. Y tenemos, bueno, el siguiente premio. Así es, el siguiente premio, que bueno, es disciplina desde los pies a la cabeza, mi querida Claudia, hay que cuidarse muchísimo, y la boca no se queda atrás. Mejor sonrisa por Boca Dental Center, es el siguiente reconocimiento, y ese es para Wendy López. Yuridia, por favor, pasa a entregar este reconocimiento a Mejor Sonrisa. Enhorabuena, muchísimas gracias. Claudia, acércate conmigo aquí al escenario porque estamos a nada ya de conocer a las 5 finalistas de Mexicana Universal 2022. ¿Pero qué creen? ¿Qué crees, Jorge? Pues antes de esto y con esta imagen de estas guapísimas jóvenes, nos damos a un corte y regresamos con más. Síganos en Facebook porque ahí continuamos la transmisión. ¿Quién va a ganar? ¿Quién? Acá.
Exacto, nos quedamos a medias en la plática con Irma Miranda y aprovechando que te tenemos aquí, cuéntanos, ¿cómo las ves? ¿A quién ves perfilada ya rumbo a la final? Ay, es que yo estoy bien nerviosa, o sea, el corazón me late a mil, ya tengo a mis favoritas, pero no las puedo decir, la verdad es que todas lo han hecho increíble, se ven fabulosas, se ve que lo están disfrutando, que es lo más importante, y estoy segura que cuando se bajen de escenario van a decir, lo logré, ganen o no ganen. ¿Qué es lo que más destaca en los certámenes que solamente se hacen aquí en Nayarit? Híjole, y eso es una buena pregunta porque creo que el ambiente, la producción, las ganas que le echan al show es impactante. El año pasado yo me acuerdo cuando vi el Levero, yo decía, wow, qué padre concurso y felicidades que sigan así y superándose. Oye, hace un año más o menos, poquito menos, tú estabas allá arriba, pero en Sonora. ¿Algún recuerdo que tengas que te quedó para siempre y que digas, eso me lo llevo conmigo? Mira, en mi caso fue designación, no tuve concurso esta vez, pero cuando participé en el 2016, en el 2015, pues sin duda el apoyo, la porra y el sentirme valiente por estar ahí, por haberlo intentado, independientemente de si ganaba o no, me hacía sentir muy orgullosa. Y bueno, ahora en la designación, cuando veía a todas estas personas que me apoyaron en el 2015, sin duda era una satisfacción personal muy bonita. ¿Y en el nacional, algún recuerdo? Un poco y lo disfrutaba, pero antes de entrar al escenario yo me desentendí de todo, yo dije, va a subir Irma Miranda, se van a dar cuenta de quién es Irma Miranda, lo voy a disfrutar al máximo y pongo todo esto en manos de Dios. Inspiradas, lo hacen motivadas y lo hacen sabiendo que están en buenas manos. Oye, viene una de las etapas más importantes, la etapa de preguntas y respuestas. Tú tuviste una respuesta única en el Nacional que confirmó que tenías que ser la portadora de la corona. Desde tu perspectiva, ¿qué se califica en esta etapa? Lo que se califica en esta etapa es la elocuencia, la manera en la que comunicas, la seguridad con la que dices las cosas. Siéndote sincera, sino las ganas con las que lo dices, la seguridad con la que estás contestando y sobre todo el sentirte cómoda y transmitiendo ese mensaje que quieres mandar. Perfecto, Irma, muchas gracias. Pero sabes que también te voy a recomendar un lugar en donde puedes encontrar estilo, glamour y diseño solamente con Liz Paredes, número 267 en Colonia Versalles Sur. Universal Nayarit 2022 y que se sienta todo ese ánimo porque ya están las chicas con nosotros aquí atrás justo esperando la etapa en la cual conoceremos cuáles son las 5 finalistas, Jorge, que pasarán a la ronda de preguntas. Así es, ¿cómo está el ánimo? Que no decaiga, ya estamos a punto de conocer quiénes serán las 5 finalistas. ¿Quiénes serán las 5 finalistas? Y bueno, aquí en el María Magdalena la gente está muy emocionada.
emocionada, ya lista para conocer quiénes son. Y Jorge, antes de eso, vamos a mencionar, por supuesto, a todos aquellos que nos apoyan para que se haga posible esta transmisión y este gran evento como Plaza Forum Tepic. Hay que disfrutar la experiencia y compartir con quienes más quieres y obtener ese momento especial. Plaza Forum Tepic, vive tus emociones. Patrocinador, al igual que Video Luz Sonido Extravagance, de verdad, los mejores siempre estarán presentes para ponerle el ambiente perfecto a tu fiesta, a tu evento. Ya sabes, Extravagance. Grupo Sedano Eventos, oye Jorge, también con este maravilloso escenario que en esta ocasión nos han otorgado para llevar esta transmisión a todos ustedes. Y también la Secretaría de Turismo del Estado de Nayarit, porque Nayarit es un paraíso lleno de arte, cultura, tradición, colores y sabores. Es agua, fuego, tierra y aire. No hay nada que nos pueda detener. Llegó el momento perfecto para repensar el turismo en todo México. Repensar a Nayarit, despiértalo en ti. Nayarit, despiértalo en ti. Te voy a invitar a Claudia que pase a este lado. Por supuesto. Porque ya nos dieron en este momento el resultado de las que son las 5 finalistas. Yo no lo he visto, tú tampoco. No. Lo vamos a descubrir juntos. A ver, ¿ustedes quién creen que son las finalistas? Díganme, quiero escucharlo. Mexicana Universal, primer finalista. Cabe señalar que el orden no tiene nada que ver, es solo para esta selección. Con ustedes, Arlet Rodríguez. Finalista de Mexicana Universal Nayarit 2022, Frida Aguirre. Finalista de esta noche es Hilary Islas. ¡Híjole! Solo quedan dos lugares para dos de ellas. La siguiente finalista, ¿quién? ¿Quién? ¡Paola Graciano! Ella es... ¿Quién? Díganme, ¿quién falta? ¡Fernanda Mejía! Ellas son las 5 jóvenes que van por el título de Mexicana Universal Nayarit 2022. Obviamente agradecemos el arduo trabajo de sus compañeras, gracias a estas otras 4 jóvenes maravillosas que han entregado todo su corazón en este escenario. Estoy segura que se llevan una gran experiencia en sus corazones. Gracias. Ok, ahí están los resultados, jurado. Ustedes han elegido el rumbo de este gran certamen, así que ahí están. Vamos a pasar a la siguiente etapa, mi querida Claudia. Una etapa en la que los nervios de pronto nos pueden poner a flor de piel. Chicas, les deseamos todo el éxito. Recuerden, muy seguras de ustedes mismas, porque es el momento de demostrar esta parte en la cual conoceremos un poco más de ustedes, Jorge, y también hacerle una petición especial al público. A ver, dime. La petición especial para todo el público es que nos apoye con silencio y todo el respeto para poderlas escuchar, pero sobre todo esta parte importante, el respeto. Estar en un escenario como este no es fácil, así que vamos brindando toda nuestra energía y nuestro apoyo. ¿Estamos listos? Con mucha atención, vamos a empezar contigo, Fernanda. Aquí tengo las preguntas, la vas a elegir al azar. Y vas a responderla. Clema, ¿puedes con el micrófono con ella, por favor? Claro que sí. A ver, me vengo de este lado. Ok, elegimos un sobre. No me vaya.
vaya a ser como cierto personaje. Oigan, si tuvieses la oportunidad de representar a México a nivel internacional, ¿cómo te prepararías y qué mensaje llevarías ante los ojos del mundo? Seguiría preparándome como lo he hecho hasta ahorita, siendo una mujer con valores, disciplinada, comprometida, empática con las personas que me rodean, pero sobre todo dispuesta a aprender cosas nuevas todos los días. Además, utilizaría esta plataforma para inspirar a las personas, pero sobre todo a las niñas que me ven a través de la pantalla. A que todas podemos cumplir nuestros sueños, no importa qué tan grandes sean. Muchísimas gracias, perfecto. Muchísimas gracias. Ahí está el aplauso de la gente para Fernanda Mejía. Gracias, Fer. Paola, vamos contigo. Aquí están los sobres. Elige uno, por favor. Muy bien. Los concursos de belleza no solo son una competencia, sino también brindan herramientas a quienes participan. Aún así, hay personas que aún consideran que es una forma de exhibir a las mujeres. ¿Qué mensaje le das a las personas que piensan de esta manera? Definitivamente los certámenes hoy en día han cambiado. Hoy en día los certámenes de belleza son un paso para acercarnos más a nuestros sueños. Me encantaría poder definir en pocas palabras lo que Mexicana Universal ha logrado en mí. Definitivamente es una plataforma para impulsarnos a crecer, a cumplir nuestros sueños. Me encantaría llegar a todas las personas, convencerles, inspirarles y motivarles de que los sueños sí se cumplen. Muchísimas gracias. Gracias por esta maravillosa respuesta. Bien. Hillary, elegimos uno, por favor. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el valor o virtud humano que te gustaría ver con frecuencia en los seres humanos y por qué? Considero que todos los valores son muy importantes en nuestra vida cotidiana. Desde pequeños nos forman en la familia, con amor, respeto, equidad. Pero más sin embargo, yo creo fielmente en que lo que más necesitamos hoy en día es la empatía, porque muchas veces no sabemos el daño que podemos hacer con un simple comentario. Gracias, Hillary, por tu respuesta. Y ahora vamos con la siguiente finalista. Así es. ¿De quién se trata, Claudia? Vamos a elegir un sobre. Una reina de belleza es portadora de una corona y de una gran responsabilidad. Por ende, se convierten en un ejemplo a seguir. Si fueras esta noche la ganadora, ¿cuál sería tu aportación para lograr ser una inspiración en nuestra sociedad? Demostraría que la belleza no es nada si no se acompaña de inteligencia, disciplina y perseverancia. Me gustaría ser la inspiración para muchas mujeres y niñas. Que los sueños se hacen realidad si luchas arduamente por ello. Por eso, más amor, porque los sueños sí se cumplen. Muchísimas gracias, Frida, gracias por tu respuesta. Y bueno, vámonos con la última pregunta, que es para ti, Arlet. Tengo dos sobres, elige uno, por favor. Este, perfecto. La pregunta dice así. Hoy en día podemos percibir los cambios que sufre nuestro planeta derivados por el cambio climático. Y aún así existen personas que creen que esto no existe. ¿Qué le dirías para convencerlos de que esto es una realidad? Creer que no existe es un error. Basta con solo voltear a ver un poco las redes sociales y las noticias, con mirar que cada año las temperaturas aumentan
que ha llovido en zonas donde no antes no llovía, que en el norte del país está existiendo una sequía. Quiero hacer esa llamada de atención de conciencia para que todos nos unamos y pongamos nuestro granito de arena, que yo sé que todos juntos podemos aportar y poder levantar y salvar nuestro planeta. Muy bien, bueno, ahí están las respuestas de las 5 finalistas a Mexicana Universal Nayarit 2022. Efectivamente, Jorge, a través de estas respuestas ellas nos demuestran un poco más acerca de los diversos conocimientos que tienen de diversos temas, pero también cómo piensan, qué es lo que sienten y qué es lo que quieren proyectar a través de ese certamen. Les agradecemos, sí. Chicas, gracias. Muchas gracias. Y bueno, tenemos que hacer una pausa, me dicen, de publicidad. Recuerden que estamos en la gran final. Jurado, tendrán estos minutos del corte para darnos el resultado de quién será la ganadora de esta noche. Yo veo al jurado que en estos momentos está deliberando, van las hojas de un lugar a otro, están intercambiando ideas, así que al regreso del corte vamos a conocer más de esto. Ya conoceremos quiénes serán las ganadoras, ¿eh? Así es, regresamos en la gran final de Mexicano Universal 2022. ¿Quién gana? ¡Que se escuche! ¡Ese público! ¿Quién va a ganar? Continuamos con más, ya estamos casi en la recta final, estamos a unos minutos de conocer quién será la nueva Mexicana Universal 2022. Oye, impactado en las respuestas, en la seguridad, híjole, una tarea difícil del jurado. Difícil, Alex, una tarea, la verdad también para las participantes, el hecho de responder una pregunta, que para empezar no sabes cuál es la que te van a preguntar, vaya, pues... Y todas las personas calladas aquí, ese silencio que sí te pone muy nerviosa. Y la verdad, ellas lo hicieron excelente, me encantó la manera en la que ellas se relajaron y contestaron con toda la seguridad, es asombroso. Oye, y es importante mencionar que es la opinión que ellas tienen sobre el tema. O sea, no hay que ser tan críticos, tan duros con la respuesta, porque comentaba Irma Miranda, no es tanto el contenido, sino cómo lo dicen, cómo tienen esta conexión con la pregunta, con la respuesta y cómo lo logran expresar. Además que bueno, ya vimos varias etapas, entre ellas pues la pasarela de bikini, también ya tenemos al top 5, muchos nervios también en ese proceso, y para finalizar pues la pregunta, una de las actividades pues más importantes también de este certamen, y pues bueno, ya actualmente los jueces y el jurado pues están eligiendo a la mejor, Alex. Exacto, mira, la presidenta del jurado es Ofelia Correa, quien es coordinadora nacional de Mexicana Universal. Ella estuvo en el casting, ella sabe muy bien el proceso de las chicas, que ha habido una evolución de manera positiva y bien lo hemos estado comentando. Nayarit ha sido de los estados más esperados porque afortunadamente hemos tenido títulos importantes a nivel nacional. Claro que sí, y bueno, efectivamente creo que aquí Nayarit, y ya nos lo han dicho las entrevistadas que hemos tenido, que bueno, pues sí se espera y se siente ese nervio, el hecho pues de quién va a ganar y quién se coronará como la Mexicana Universal Nayarit 2022. Híjole, muchos nervios, pero pongan mucha atención, para relajar esos nervios hay que armar una fiesta a lo grande. No se preocupe por el sonido, no se preocupe por la iluminación, porque nuestros amigos de Extravagance tienen todos los elementos para que tu fiesta sea la mejor. Y mira, Alex, pues ahora sí la Secretaría de Turismo, pues nos trae lo mejor aquí de Nayarit, excelentes lugares, la mejor gastronomía, colores, cultura, tradición, todo tenemos aquí en Nayarit para que nos visites. Oye, y bueno, es importante mencionar que aprovechando los rincones que tenemos en Nayarit, tenemos que ir de compras para ir con el outfit perfecto o llevar los elementos necesarios, y todo lo podemos
podemos encontrar en Plaza Forum Tepic. Visítalos y aprovecha las diferentes oportunidades que tienen para ti, para que conozcas las tiendas, las marcas y lo mejor, puedas hacer tus compras de manera segura y divertida. Plaza Forum Tepic, presente en Mexicano Universal Nayarit. Ya tenemos al top 5. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen los jurados. ¿Quién será la ganadora? ¿Quiénes serán las que se tomen de las manos? Híjole. ¿A quién coronarán? Estamos muy nerviosos. El ambiente ya se siente tenso en estos momentos. La porra se está peleando, y no literalmente, pero sí a ver quién grita mejor, quién grita más fuerte y quién dice la mejor porra. También los invitamos para que en redes sociales ahí voten por su favorita. Voten por su favorita, porque ya estamos a punto de conocer el top 3. De 5 van a seleccionar a 3, y de esas 3 está la futura Mexicana Universal. Será el momento emblemático que hemos esperado. ¿Quiénes serán las que se toman de la mano? ¿Quién será la chica que nos represente a nivel nacional? Estamos a punto de conocerlo. ¿Y qué te parece, Alex, si nosotros nos vamos a televisión para seguir pues con este certamen de belleza? Recuerde, usted está en Mexicano Universal Nayarit 2022. ¿Cuántos tenemos? ¿Y qué pasó ahí? Comerciales, 418. Van a elegir a mi Nayarit. Uh-huh. Entonces ahí está esta Débora y Irma. Sí. Dame el pene. No puedo abrir la boca. No. Ya estamos de regreso en esta transmisión de la gran final de Mexicano Universal Nayarit 2022. A nada de conocer, ahora sí, ¿quién será la joven belleza que nos representará, que representará a nuestro estado con mucho orgullo? Así es, tuvimos la etapa de preguntas, el jurado ya está por ahí ultimando detallitos, tendrás todo en breve, pero antes de eso queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible esta transmisión y este evento. A todos aquellos que hoy nos acompañan, el Ayuntamiento de Compostela, Plaza Forum Tepic, Total Salud, el doctor Hugo Alberto Joya, La Girl, Redufit, Extravagance, María Magdalena, Boutique Liz Paredes, Mega Marcas, La Isabela, Vitali Corpo Spa, la doctora Lupián, Aesthetics Clinic, el doctor León Coronado, Cirugía Plástica, Che Estudio, Divey, La Casa de la Belleza, Platinum Gym y Grupo Embotelladora del Nayar. Así es, y bueno, vamos a despedir a quien ostenta este título del año pasado, 2021, que fue tan emocionante cuando se vivió. ¿Saben de qué se trata, verdad? De Verónica Gamboa. Un aplauso para Verónica Gamboa, que hizo y está haciendo un extraordinario trabajo, disciplinada, es nuestra amiga, la hemos visto crecer, Claudia. Es una chica muy trabajadora, orgullosamente nayarita, que siempre lleva muy en alto el nombre de su estado. En esta ocasión es su última pasarela como Mexicana Universal 2021 para entregar esta corona, y recordemos que actualmente es parte del certamen internacional. Así es, Verónica Gamboa también está muy fuerte en redes sociales para que la sigan y le den follower a todas sus publicaciones. Te invito a pasar por acá y nuevamente un aplauso para despedir a Verónica Gamboa. Es que me perdieron. Representa un reto personal, porque aunque me considero una mujer inteligente, valiente, luchona y muy capaz, sé que Mexicana Universal me seguirá dando herramientas para salir adelante y cumplir mis sueños. Superó mis expectativas. Entendí que una reina de belleza va más allá de la belleza física y de portar una corona.
Una verdadera reina debe serlo 24/7, mediante la solidaridad, el amor, la humildad, la empatía, tolerancia, compromiso y determinación. Ser mexicana universal Nayarit me atrajo tantas miradas que me impulsaron a ser cada día mejor, a esforzarme por demostrar la grandeza de la mujer Nayarit ante los ojos de México. Y hoy, llevo sobre mis hombros el reto y gran compromiso de demostrar la valentía, la pasión, la inteligencia y la bondad de la mujer mexicana ante el mundo entero. Gracias a mi equipo estatal y nacional de Mexicana Universal por la oportunidad, por tantas enseñanzas y por tanto amor. Mi crecimiento personal fue tanto que marcó mi vida con un antes y un después. Gracias Daniela Ortiz y Lupita Jones por seguir empoderando mujeres y enseñándonos que con esfuerzo, dedicación y perseverancia, los sueños se hacen realidad. A mis padres y mis hermanos, a mi novio y a mis amigos, no tengo palabras suficientes para expresar el agradecimiento por tanto apoyo y amor ante cada uno de los retos que como mujer me propongo. Gracias por creer en mí y ser mis principales cómplices. Los amo con todo mi corazón. A Dios le agradezco infinitamente, no por no tener tropiezos en mi caminar, sino por darme la valentía y la fortaleza de levantarme y seguir adelante de su mano. Nayarit y nayapinos hermosos, gracias por haber sido pieza fundamental durante este proceso, haciendo vibrar las redes sociales. Ustedes me hicieron mucho, muy fuerte. No me despido, pues necesito de ustedes para seguir trabajando, abanderando las causas más nobles y juntos lograr cambios trascendentales. Además, segura estoy de que con su apoyo traeremos la corona internacional a nuestro país. Rectifico mi amor y compromiso a mi Nayarit y a mi México. Hoy solo dejo un lugar para seguir avanzando. Seguiré siendo Mexicana Universal Nayarit 2021, pero ahora con la gran responsabilidad de ser nuestra Latinoamericana Universal México. Gracias por tanto amor. Hasta siempre, Verónica Gamboa. Hemos escuchado, vaya, estas maravillosas palabras, esta pasarela, y la verdad es que estamos muy orgullosos de ti y te deseamos todo, todo el éxito porque sabemos que nos vamos a traer esa corona. ¡Aplausos para Verónica! Tienes un compromiso con Nayarit, mi Vero querida. Nuestra Latinoamericana Universal tiene que regresar con corona, es una mujer extraordinaria, pero yo desde ahorita ya la veo con la corona. Ya saben, hay que seguirla, todos trabajan en redes sociales. Muchas gracias, Verónica, te despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, siguiendo con más, mi querida Claudia, vamos a pasar al escenario porque ya estamos a punto de conocer a la ganadora. Ya estamos a nada, pero antes quiero decirles que parte de esta gran belleza que ven ustedes, que parte de todo este trabajo viene con un respaldo importante de maquillistas, estilistas, personas que todos los días preparan a las chicas para que ustedes puedan conocer esta gran belleza, sobre todo destacar esos puntos principales que tienen para hacerlas lucir espectaculares. Agradecemos al equipo Styles de Mexicana Universal, Diego Lerma, Beto Rivas, Jay Luz Soto, Carla Ibarra, Diana Ramos, Arlette Bustamante, Edu García, Jorge O'Tanner, Rodo González, Héctor Ventura, Jaciel Ibarra y Michelle Bits. Gracias, gracias de verdad, gracias infinitas por su enorme trabajo. Les reconocemos y les agradecemos. Betito Rivas, gracias por este maravilloso cambio de imagen. Y bueno, Claudia, ¿qué te parece si pedimos la presencia, pues, de la directora estatal de Mexicana Universal, Daniela Ortiz? Un aplauso para Daniela, que nos va a dirigir unas palabras antes de cerrar la noche. Antes Dani, de cerrar bienvenida. La noche, y que es la responsable, obviamente, de toda esta organización. Adelante, Dani. Hola, buenas noches a todos.
pues bueno, cómo no sentirme orgullosa de todo este proyecto, porque de verdad me llena el alma de ver tanta gente talentosa compartir conmigo el mismo gusto por hacer esto. No es un trabajo, más que ello, de verdad, es una satisfacción y un aprendizaje de vida que yo me llevo siempre de todas las mujeres que pasan por aquí. Hemos visto desfilar a muchas mujeres exitosas que se han convertido en lo que han querido ser, porque de verdad estas mujeres han creído en su sueño. Mexicano Universal Nayarit es eso, una plataforma que las va a llevar y les va a impulsar a cumplir ese sueño. Gracias, Lupita, por confiar en mí nuevamente, por confiar en este proyecto que hacemos con todo el corazón. Gracias a todo el equipo de trabajo que está y que siempre respalda todas mis ideas, todas mis locuras. De verdad, sin ellos no es posible hacer esto. Gracias, Kun, gracias, Burgo, gracias, Edu, Rodo, Jaylu, todo el equipo, Alex, Claudia, Jorge. De verdad, los que no están ahora, pero que son parte también de esto fundamental. No tengo cómo agradecerles todo este proyecto y este trabajo que lo hacen conmigo con todo el corazón. Gracias a toda la gente que nos apoya, a los patrocinadores también, que sin ellos no es posible llevar a cabo este evento. Gracias por confiar en esta marca que de verdad impulsa a las mujeres. Me siento orgullosa de escuchar las palabras como mujeres como Vero, que de verdad nos han puesto el corazón y el alma en todo lo que hacen. Gracias a toda la gente que sigue apoyando estos concursos, porque yo puedo decir y estoy segura que sí, los concursos sí empoderan. Me siento triste de repente cuando llega este momento, porque sé cómo han luchado todas estas 9 chicas para llegar aquí, porque todas merecían esa corona. Desvelos, trabajo, tiempo, pero bueno, al final de cuentas, una es la ganadora de esa corona, pero lleva esa responsabilidad de todos los que estamos detrás. Gracias a todo el equipo, 89TV, a toda la gente que respalda, muchas gracias. Gracias, Daniel. Emotivas palabras, por supuesto. Gracias a ti por hacer parte de este espacio. Así es, Daniela, que bueno, año con año, y esta mancuerna que ha hecho con 8NTV vino a darle como también ese plus a este evento, ¿no? Una mancuerna espectacular. Jorge, ya estamos cada vez a nada de conocer quién será nuestra próxima mexicana Universal Nayarit 2022, pero también hay que recibir en este escenario una invitada de lujo que tenemos esta noche. Pero ya no sabe, estamos improvisando en este momento porque queremos que pase el escenario, Claudia, a que nos haga una pasarela, ¿te parece? Vamos a invitar que nos acompañe esta noche aquí en el escenario a Irma Miranda. ¿Quién será nuestra representante de México para Miss Universo? Ya está lista, Irma. Por allá andaba atrás. Bienvenida, Irma. Todo tuyo el escenario, preciosa. Fuerte el aplauso para Miranda. Y ahora sí, vamos a dar otro aplauso. No se cansen, ¿eh? Porque ahí vienen ya las que son finalistas esta noche, mi querida Claudia. Y aquí están los resultados. Ya te vienen esa mano los resultados. ¡Qué emoción! Hay que llamarlas, ¿te parece? Sí, por favor, que nos acompañen las finalistas en este escenario, en estos momentos, aquí en este certamen de Mexicano Universal. ¿Dónde están las porras de Paola, Fernanda? A ver, que se escuche. Arlet, ¿dónde están? Hillary. A ver, ¿dónde está la porra de Hillary? ¿Dónde están todas las demás porras? Frida, que también está con nosotros. 5 finalistas, Jorge. Ay, me voy para allá mejor contigo para no quedarme acá solita. Bueno,
Yo creo que vamos a irnos para allá, Claudia, para dejar aquí, pues ahora sí que los resultados, ¿te parece? Sí, sí, para sí. Hacerlo más de emoción y darles ese protagonismo que esta noche van a tener cada una de ellas. Así que, a ver, ¿quién va a ganar esta noche? ¡Queremos escuchar a nuestro público! Final. Queremos escuchar su emoción, la algarabía esta noche. Son los últimos minutos antes de conocer quién será la próxima Mexicana Universal 2022. Y de verdad que estamos muy nerviosos. Ya tenemos por acá los resultados. Estamos por ya dárselos a conocer. Y todos ustedes y nuestro público que nos sigue a través de las redes sociales, sabemos que están ya listísimos y con los nervios a todo lo que da. A ver, así Jorge. Es, mi querida Claudia. Y para este momento, una persona especial que también pues ha hecho parte de esos certámenes un éxito a nivel mundial. Vamos a recibir en el escenario. Embajadora, sí, embajadora de la marca, creadora de la marca y sobre todo una mujer muy fuerte y que representa la lucha, la belleza, la fuerza de todas las mujeres de México. Con ustedes, la señora Lupita Jones. Lupita Jones, esta noche nos acompaña. Bienvenida, señora hermosa. La primera mujer que nos puso muy en alto, mi querida Claudia, Miss Universo. Efectivamente, Jorge, y esta noche nos engalana con regalarnos unas palabras, visitar estas tierras nayaritas como lo ha hecho en otras ocasiones. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Siempre feliz de estar aquí en Nayarit. Lo disfruto muchísimo. Me siento como en casa. Me hace sentir muy bienvenida y se los agradezco. Estar aquí en Nayarit y compartir este escenario con mujeres que han luchado, que se han esforzado, que están buscando alcanzar una meta que tal vez pueda cambiar para siempre el destino de su vida, como ha sido con muchas otras. Yo quiero agradecer muchísimo a la coordinación de este estado aquí en Nayarit, a nuestra querida Dani Ortiz, porque de verdad hace un gran esfuerzo y ha logrado posicionar a la mujer nayarita como una mujer competitiva, una mujer con la capacidad de representarnos internacionalmente en varias ocasiones ya. Nuestra querida alcaldesa Geraldine, eres una de las mujeres que nos hace sentir muy orgullosas, de verdad que sí. Todos los días te veo trabajar incansable y para mí eso representa Mexicana Universal. Una mujer que trabaja, una mujer que lucha, que todos los días se propone una nueva meta y no se conforma con alcanzar solamente una de ellas. Siempre está luchando por más. Eso es Mexicana Universal. Y nuestra querida Yuri, que está también a punto de por fin llegar a Japón, tiene 3 años esperando esto. Años comprometida, no ha quitado el dedo del renglón, este es su lugar, esto es lo que ella quiere conseguir y esa perseverancia también marca la diferencia cuando se trata de alcanzar una meta. Grandes mensajes, grandes ejemplos de mujeres nayaritas y que una de ustedes, chicas, tendrá ahora la gran posibilidad de seguir este legado de grandes mujeres que triunfan y se distingan no solamente en México, sino a nivel internacional. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, a cada una de ellas, a sus familias, a sus parejas, a sus hijos, por darles la oportunidad de vivir esta experiencia. Y gracias de nuevo a todos ustedes por recibirme siempre con tanto cariño. Muchas gracias. Gracias, gracias Lupita por acompañarnos, gracias, Lupita, en este gran evento. Así es, y bueno, mi querida Claudia, vamos a conocer ahora sí. Ya tenemos con nosotros el resultado de quién es aquí Mexicana está, aquí Universal estamos viendo todos. Nayarit 2022. Ok, vamos a empezar por el cuarto lugar. Ok, Claudia. Y el cuarto lugar es para... Arlet Rodríguez. Fuerte el aplauso, por favor.
reconocer el gran esfuerzo y ser de las primeras mujeres, vaya, que ya tienen su familia, que ya tienen toda una vida organizada y que en esta ocasión Mexicano Universal apertura este espacio para que más mujeres tengan la oportunidad de vivir este sueño. Fuerte el aplauso, por favor. ¡Felicidades, Arlet! Vamos ahora a conocer el tercer lugar. Y el tercer lugar de Mexicana Universal Nayarit 2022 es para Frida Aguirre. Muchas felicidades, Frida, por tu gran entrega. Gracias. Vamos ahora con el segundo lugar. ¡Ay, los nervios! Con ustedes es Hilary Islas. Bellas mujeres, Fernanda y Paola, Paola y Fernanda, tómense de las manos porque vamos a conocer en este momento quién será la nueva Mexicana Universal Nayarit 2022. El nombre de la persona que nosotros nombremos será la ganadora. Por ende, la que no mencionemos será la suplente, pero llegó bastante lejos. Paola o Fernanda. Fernanda o Paola. ¿Quién es? ¿Quién dice el público que es? Esta noche, ganadora de Mexicana Universal Nayarit 2022 es Fernanda, Mejía. Pasen, chicas. Vamos, el abrazo. Entrega de la corona, Verónica Gamboa, Mexicana Universal Nayarit 2021. Lupita Jones se acerca en este momento también a hacer entrega de este ramo. También Irma Miranda, quien nos va a representar a nivel internacional en Miss Universo y por supuesto acompañadas de la directora de Mexicana Universal, la señora Lupita Jones. Fernanda, tus primeras impresiones para la televisión, 8NTV y las redes sociales. Felicidades, Mexicana Universal, Nayarit 2022. Quiero agradecerles a todos esta noche, especialmente a mi familia que siempre han estado ahí al pie del cañón y a todas las personas que creyeron en mí. Muchas gracias por darme esta oportunidad.
Nayarit va a ir bien representado y quiere una corona para ir a Miss Universo. Muchas felicidades por este reconocimiento y poner a Nayarit muy en alto. Con esto nos despedimos. Recuerda, Mexicana Universal por 8NTV y espera la gira de medios que hará nuestra Mexicana Universal Nayarit 2022. Claudia, un placer. Un placer como siempre, Jorge, nuestra casa 8NTV. Gracias, que tengan una excelente noche. Hasta la próxima. Desde que damos nuestros primeros pasos, comenzamos una carrera contra el tiempo. Lugares por conocer, lugares por recordar. ¿Dónde enamorarse? ¿Dónde ser feliz? Somos viajeros y aventureros, amantes y guardianes de la naturaleza, soñadores. Somos creyentes y construimos legados. Recordamos sabores, olores y, ¿por qué no?, vivirlos una y